Hola mis queridos amigos, qué bueno poder estar con ustedes nuevamente para continuar con nuestra serie La Ley de la Libertad. Es un recorrido maravilloso que hemos estado haciendo juntos, viernes tras viernes, hemos estado recibiendo el sábado juntos ya por unos cuantos, unos cuantos sábados y le doy gracias a Dios por una vez más poder estar delante de ustedes. Agradecidos con todos los que hasta ahora ya están conectados, con los que sé se estarán conectando en las próximas, los próximos minutos, en las próximas horas o estarán viendo este tema en diferido. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Quiero en este momento dirigir el espacio de oración. Um, lo haré considerando, pidiendo al cielo que por favor tenga muy presente esos pedidos que sé ustedes van a colocar ahora en la sección de comentarios o que lo harán próximamente. En Minutos más adelante, o incluso que pondrán en la sección de comentarios en general. Voy a pedir al Señor que esté muy atento, um, no oro por ellos en específico, porque por lo general en el inicio de la predicación eh, muy pocos están conectados o ya han mandado su pedido de oración, pero voy a presentarlo en general. Yo sé que el Señor, que es propicio, que está lleno de amor, que es un padre amante y misericordioso, benévolo, uh, por supuesto que los considerará y conforme a la gracia que se nos concede por el mérito de Jesucristo, será propicio a cada súplica. Así que oraré por ellos, oraré por la obra de Dios en el mundo, oraré para que el Espíritu Santo nos sea otorgado de una manera abundante y podamos entonces como Iglesia alcanzar el cumplimiento de nuestra misión. Y por supuesto oraré para que Dios dirija la misión de su palabra que viene a continuación. Si tú puedes, ¿dónde estás? Acompáñame de rodillas. Yo aquí me voy a arrodillar. Si no, tú inclina el rostro. Padre bueno y misericordioso, te doy las gracias por el privilegio que nos das de abrir tu palabra. Gracias Señor por eso. Quiero pedirte, por favor, que tomes tú el control de la transmisión, que tomes tú el control de este tema. Quiero que sean tus palabras, Señor, quienes... Uh, lleguen a cada corazón y no vuelvan jamás a ti vacía. Te quiero suplicar, Señor, por ende, entonces tu permiso y tu bendición. Quiero implorarte, Padre bueno, para que tu Espíritu Santo nos sea dado. Le sea dado a tus hijos, a tu pueblo en la ancha faz del planeta Tierra y podamos, con visión amplia, con manos prestas y con un corazón indiviso, avanzar en el cumplimiento de nuestra misión. Danos, por favor, el Espíritu Santo, Señor, suple todas nuestras necesidades a través de Él. Asimismo, imploro que seas propicio a los pedidos que a esta hora están siendo presentados, que serán presentados más adelante en la sección de comentarios. Por favor, Señor, incluyelos todos en esta oración y recíbelos. Recíbelos en tu trono de gracia y con ese corazón lleno de amor y misericordia que te caracteriza, sé propicio a la necesidad. Al bien de cada uno de tus hijos. Gracias por tu amor, gracias por tu santa ley. Nos acercamos a ella con reverencia y pidiendo tu permiso, nos levantamos en el nombre de Jesús. Amén. amén. Bien, mis queridos hermanos, en esta hora vamos a continuar entonces estudiando nuestros, nuestro tema en torno a la ley. En el tema anterior vimos algunos aspectos importantes en torno a la relevancia, a la trascendencia de esta ley en el marco histórico de Éxodo 20 y nos introdujimos en el primer mandamiento: No tendrás dioses ajenos delante de mí, o no tendrás otros dioses aparte de mí. En el tema de esta hora vamos a abordar el segundo mandamiento, pero como suelo hacer, podemos introducir y establecer. Un preámbulo. Miren la siguiente declaración para ustedes. Vamos a iniciar con nuestro tema que a esta hora he titulado Un Dios amante y celoso. Un Dios amante y celoso. Miren la siguiente declaración. Se encuentra en el Deseado de todas las gentes, página 274. Deseado de todas las gentes, página 274. Este es el capítulo que titula... El Sermón del Monte, el capítulo 31, del Libro Deseado de todas las gentes. Dice así, cuando la ley fue proclamada desde el Sinaí, Dios hizo conocer a los hombres la santidad de su carácter, para que por el contraste pudiesen ver cuán pecaminoso era el propio. La ley fue dada para convencerlos de pecado y revelar su necesidad de un Salvador. ¿Haría esto al ser aplicados sus principios al corazón por el Espíritu Santo? Todavía tiene que hacer esta obra. En la vida de Cristo son aclarados los principios de la ley y al tocar el corazón el Espíritu Santo de Dios, al revelar la luz de Cristo a los hombres, la necesidad que ellos tienen de su sangre purificadora y de su justicia justificadora, la ley sigue siendo un agente para atraernos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. En esta declaración inspirada, vemos cómo se nos especifica algo. Bueno, la ley fue dada para revelar el carácter sagrado de Dios. Eso lo hemos hablado, pues la revelación de su carácter. Y para que, para que por contraste el pueblo de Israel, al ver la, la, la santidad de Dios y su pecaminosidad, entonces vieran su profunda necesidad y eso les instara, les motivara a buscar a un Salvador. Los principios de esa ley quedaron perfectamente ilustrados en la vida de Jesús, en la experiencia de Jesús. Fueron el desarrollo natural de su día a día. Pero esos principios también pueden servir en nuestra vida bajo la obra del Espíritu Santo. Insisto en ese aspecto de la declaración. Esos principios debían ser aplicados al corazón por el Espíritu Santo. Y enfatiza algo: todavía tiene que hacer esta obra. Es algo en lo que el Espíritu Santo está comprometido. Y no quiero que abordemos la ley, por supuesto, bajo una perspectiva legalista, ¿no? Lo hemos hecho partiendo del hecho de que somos pecadores. Y tenemos una profunda necesidad de un Salvador que vivió los principios de la ley, que los vindicó en su vida, que fue contundente al decir, yo no he venido a abolir esta ley y que además nos ofrece un Espíritu Santo para que podamos vivir en armonía con cada uno de esos mandamientos. Pero no tenga además lo que sigue diciendo. Página 275 del deseado de todas las gentes. Página 275, una página más adelante. Puesto que la ley de Jehová es perfecta, cualquier variación de ella debe ser mala. Los que desobedecen los mandamientos de Dios y enseñan a otros a hacerlo son condenados por Cristo. La vida de obediencia del Salvador sostuvo los derechos de la ley, probó que la ley puede ser guardada en la humanidad y reveló la excelencia del carácter que la obediencia desarrollaría. Todos los que obedecen como Él obedeció declaran igualmente que el mandamiento de la ley es santo y justo y bueno. Por otro lado, todos los que violan los mandamientos de Dios sostienen el acerto de Satanás de que la ley es injusta y no puede ser obedecida. Así secundan los engaños del gran adversario y deshonran a Dios. Son hijos del maligno, que fue el primer rebelde contra la ley de Dios. Admitirlos en el cielo sería volver a introducir elementos de discordia y rebelión y hacer peligrar el bienestar del universo. Ningún hombre que desprecia voluntariamente un principio de la ley de Dios entrará en el reino de los cielos. Muy contundente esta declaración de la inspiración. Primero, no se admite ninguna variable dentro de esos mandamientos, porque son la revelación del carácter de un Dios que hemos leído en Santiago y Hebreos. Es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Y si Él es el mismo, pues su carácter es el mismo. Y por ende lo que revela su carácter es el mismo. No hay variables. Y aquel que enseña que la hay y, 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 y que enseña e instruye en la desobediencia a cualquiera de los principios de esta ley, está entonces haciendo una obra que no procede de Dios no una obra que está en armonía con Cristo, cuyas enseñanzas hemos estudiado, estaban en una dirección completamente opuesta. ¿Y por qué establezco este marco introductorio? Porque es inevitable al pensar en el segundo mandamiento de la ley de Dios. Solemos decir, o solemos enfocarnos en el cuarto mandamiento, porque el cuarto mandamiento, eh, diríamos, fue... Bueno, hay un, un movimiento profético, profético, Daniel capítulo 7. El cuerno pequeño, el cuerno pequeño, que representa un poder que iba a ser supremo en el mundo por 1260 años, desde el año 538 hasta el año 1798. Ese cuerno pequeño intentaría cambiar los tiempos y la ley. Lo intentaría, no puede cambiar la ley. ¿Quién puede cambiar el carácter de Dios? ¿Qué osadía? Lo intentaría. Él, ese poder y lo que él representa, hizo algo interesante en cuanto a los mandamientos y por eso en su tratado, su catequesis, pone el cuarto mandamiento bajo el disfraz santificarás las fiestas. Pero el segundo mandamiento lo erradicó por completo, lo sacó por completo, porque una práctica del poder que representa ese cuerno pequeño, que se desarrolla a partir del sincretismo, la unión entre el cristianismo y el paganismo, una práctica que permea y se introduce en el cristianismo es las imágenes. Levantar imágenes, hacer imágenes. Y eso se promovió entre el cristianismo. Pero para poder ser admitido y tener justificación, había que erradicar el mandamiento que firmemente, con contundencia, sin margen de duda, dice lo contrario. Vamos a Éxodo 20, versículos 4 al 6. Dice la palabra de Dios en el segundo mandamiento. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí está el segundo mandamiento. Por cierto, el mandamiento junto con el cuarto mandamiento más extensivo en cuanto a lo que dice. Y ambos muy ricos, por cierto, en torno a todo lo que transmiten cada frase de ese mandamiento, de esos mandamientos. Este es entonces el segundo mandamiento. La declaración entonces nos dice inicialmente, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Tampoco debían inclinarse a ellas, mucho menos, si no las hacían, pues mucho menos inclinarse a ellas, ni honrarlas. Noten, el pueblo de Israel era un pueblo que venía de ser esclavo en una nación profundamente idólatra, que tenía muchísimas imágenes de lo que estaba en la tierra y debajo de la tierra, de lo que estaba en las aguas y dentro de las aguas. No podía ser imagen de lo que estaba en el cielo porque no tenían ni idea de lo que estaba en el cielo. Bueno, auténticamente me refiero al tercer cielo, lo que concierne a Dios, a la deidad, en fin, porque sí veneraban los astros, las grandes lumbreras, por ejemplo, que hacen parte de un cielo. La luna, el sol, en fin. Y de esto, de esto venían los israelitas. Pero a la vez a donde iban, a la tierra donde se estaban introduciendo, estaba llena de naciones que tenían esa práctica. Y vayan conmigo en sus Biblias al libro de Éxodo en el capítulo 23. Porque en el capítulo 23 del libro de Éxodo, nosotros leemos parte de la preocupación que Dios tenía. En torno a la llegada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Por eso, fíjense bien, como dice eh, Éxodo 23, vamos a leer versículos 28 en adelante. Yo enviaré la avispa delante de ti, para que eche fuera al Eveo y al Cananeo y al Eteo de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las bestias del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes la tierra por heredad. Y yo fijaré tu término desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el río, porque pondré en vuestras manos los moradores de la tierra, y tú los echarás delante de ti. Versículo 32. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Preocupación de Dios. Que eso que ellos traían de Egipto lo replicaran en la tierra prometida. Por eso la orden era clara. Llegan y los echan. Sus términos serán amplios, lo suficientemente amplios. Yo enviaré la avispa delante de ustedes. Mi temor irá delante de ustedes. Yo los esparciré delante de ustedes. Porque no quiero que tengan alianza con ellos. Era parte de la preocupación auténtica de Dios. Noten la declaración. Siguiente. Patriarcas y profetas. Página 313. El segundo mandamiento prohíbe adorar. Al verdadero Dios mediante imágenes o figuras. Y atención aquí, volvamos aquí, ese punto es importante, porque es que ni siquiera al verdadero Dios. Porque, ¿cuántos dioses hay? Deuteronomio 6, la Chema, dice: Jehová, vuestro Dios, Jehová, uno es. Y no solamente está hablando de la integralidad de la Deidad, sino que en realidad Dios es uno. No hay más dioses. Por lo menos, no en torno a la perspectiva que manejaba el mundo pagano, que, que le daba atributos a Júpiter, que le daba atributos a Zeus, que le daba atributos a Tamuz, que le daba atributos a Nimrod, en fin. Solo uno. Pero ni siquiera a ese Dios se le podía adorar mediante imágenes. Podemos decir, no, pero es que es la imagen de Jesucristo. Es el retrato de Jesucristo, o, o decir, es la, la estatua de Jesucristo. ¿Ok? ¿No? Es que ni siquiera lo que está en el cielo, dice el mandamiento. Muchas naciones paganas, sigamos con la declaración, aseveraban que sus imágenes no eran más que figuras o símbolos mediante los cuales adoraban a la deidad. Pero Dios declaró que tal culto es un pecado. El tratar de representar al eterno mediante objetos materiales degrada el concepto que el hombre tiene de Dios. La mente, apartada de la infinita perfección de Jehová, es atraída hacia la criatura más bien que hacia el creador. Y el hombre se degrada a sí mismo en la medida que rebaja su concepto de Dios. Aquí hay otro punto importantísimo. Nótese, el hombre se degrada a sí mismo en función de cómo es su concepto de Dios. ¿Por qué hoy hay tanta degradación? No se cree en Dios. Pero esa gran degradación tiene como antesala una subdegradación que hallamos en el hecho de creer que Dios es una estatua de yeso que yo hago con mis manos y que ahí está representado. Que la obra de mis manos representa a Dios, un símbolo de Dios, donde se manifiesta a Dios, al que le pongo la velita, al que le presento el incienso, en fin, en una ocasión, en una ocasión eh, estaba entrando a un país, un país de Sudamérica, a, más hacia el sur, y mm, recuerdo, eh, iba por el paso fronterizo, eh, paso terrestre, Así que salí del país anterior, llegué a ese, venía de un viaje misionero, estaba predicando, venía una campaña. Y al llegar a esta a este país, cuando estábamos pasando un punto fronterizo, eran como las 8 de la mañana y la policía allí presente me dice, "Un momento. Por favor, al cuartito." Yo ya había oído hablar del cuartito, porque otros misioneros que han pasado por ahí también los habían metido allá. Era un lugar donde llevaban a la gente le escultaban sus cosas, revisaban sus cosas, todo lo demás y bueno. Así que ahí entré, ahí entramos. Estando ahí, estando en ese lugar, pues, imagínense la escena, ¿no? Tú, uno hace su maleta, su bolso, bien dobladito todo para que todo entre muy bien. Y llegan estos oficiales y meten la mano y hacen así. Y 20, 25, 30 minutos de orden, te lo desbarataron en 5 segundos. Bien. Comenzaron a revisar cosas. Así que preguntaban por cosas, vieron una barra de, mante de, 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 de turrón de maní. Entonces dijeron: ¿Esto es qué? La semana pasada incautamos droga en esta presentación. Yo les dije: Pues mira, quizás ustedes no conocen eso, es un turrón de maní. Los misioneros lo llevamos mucho, los que predicamos, porque nos ayuda en el camino, ya que es difícil conseguir cosas sanas en el camino. Pero se me quedó, ya voy de regreso, así que si quieres lo puede comer. Y lo volví a meter ahí. Luego me hizo otras preguntas y, y yo estaba claro en que su intención era buscar algo que me dejara al margen de la ley, expuesto ante la ley, la ley de la nación, y eso le permitiera a él decirme, si tú quieres yo te ayudo, si tú me ayudas, ya me entiende. Entonces, bueno, siguen buscando cosas, yo llevaba un tensiómetro, un glucómetro, en fin. Y de repente me dice: ¿Tienen los permisos para aportar estos, estos instrumentos? Eh, yo lo miro y sonrío, ¿no? Y le digo: Bueno, eh, a ver, es que disculpen la ignorancia mía, pero hasta donde yo sé, esto se compran en cualquier lugar y no se necesita un permiso especial para eso. Uh, de todas maneras, bueno, luego le mostré algo, pero. Y eh, bueno, y seguían buscando, seguían buscando la forma. Bien, después de varias cosas más, por favor, autor tiempo no los voy a contar. Les digo, oigan, ya me revisaron mi bolso de espalda, mi bolso de mano, eh, ya vieron que no hay nada, estoy al día. Eh, ¿Puedo guardar mis cosas y puedo seguir mi camino? Entonces, está el comandante junto al que me estaba ocultando las cosas y dice: Sí, sí, eh, guarde sus cosas ya. Bien, lo hace y en ese momento entonces me dice lo siguiente: Bueno, pero amigo. Eh, sí, lo que sí queremos pedirle es una, es una colaboración. Una colaboración para la Virgencita de Copacabana, me dice, que está aquí. Y verdad, había un monumento casi de dos metros en la esquina de esa oficina y era la Virgencita de Copacabana. Y ya, aunque eran las 8 de la mañana, había bastante dinero y acumulado los pies. Me di cuenta que estaban trabajando desde temprano. Y mmm, me dicen, una colaboración para... Ya que no se pudo por un mecanismo, pues se buscaba el otro mecanismo. Eh, yo les digo, miren amigos, qué pena con ustedes. Pero primero, eh, yo soy protestante, y quizás ustedes no entienden qué significa eso. Pero eh, se los explico. Yo no creo en el yeso, en el barro, en el bronce y en la madera. Yo creo en un Dios vivo. El Dios que rige la vida de todos en el universo. El que reina sobre volcanes, el que puede mandar a callar el mar, el que puede abrir la tierra y cerrarlo con solo pensarlo. Yo creo en el único Dios eterno. Ese yeso ni se viste, ni come, ni escucha, ni mira, ni siente. Así que ese dinero no se va a usar para ella. Se usará para alguien más, ustedes lo sabrán, yo no. Insistí en eso, la ley de Dios dice, no tendrás imágenes. Y yo no creo en ella. Se los respeto a ustedes, pero por favor, no me pidan que haga algo que va en oposición a mi libertad de conciencia. Bien, ellos entonces me dieron la orden, ¿no? que saliera, que saliera, que me fuera lo más rápido posible de allí. Aproveché de entregarles literatura al respecto y así salí de ese lugar. Recuerdo ese incidente. Enfatizo, no imágenes. Ahora bien, ¿pudiéramos preguntarnos, ¿eso también incluyen los cuadros, por ejemplo, imágenes de esta naturaleza? Voy a leer una declaración inspirada que se encuentra uh, en el comentario bíblico adventista. Es una declaración de Ellen White. También lo conseguirán como parte del material que tengo para todas las personas que quieran el material al final de la serie, por favor. Y dice así. Unos pocos han condenado los cuadros argumentando que son prohibidos por el segundo mandamiento y que todo lo, que, lo de esta naturaleza debiera ser destruido. El segundo mandamiento prohíbe el culto de las imágenes, pero Dios mismo empleó cuadros y símbolos para presentar ante sus profetas lecciones que quería que dieran al pueblo. Y que así podían ser mejor entendidas si hubieran sido dadas de otra manera. Recurrió, recurrió a la comprensión mediante el sentido de la vista. La historia profética fue presentada a Daniel y a Juan en símbolos, y estos habían de ser presentados claramente sobre tablas para que él, para que el que leyera, pudiera entender. Muy contundente en torno a esto. Insisto, no está diciendo que es prohibido cuadros. El Señor utilizó ilustraciones y utilizó ilustraciones. Yo tengo cuadros en casa. Tengo un cuadro en mi casa de la escena de Jesús con María y Marta, que lo tengo en la sala de mi casa porque tengo tendencia a ser muy Marta por las múltiples ocupaciones, campañas, clases, educación, en fin. Y necesito tenerlo allí presente para recordar que también necesito ser María. El santuario estaba lleno de eso también, de símbolos, de símbolos, para alimentar el sentido de la vista. Ahora, lo que está prohibido son imágenes que se convierten en centro de culto, de adoración, que representan individuos, elementos, personajes que están por delante entre nosotros y Dios. y hay que entender algo también hay imágenes que por su naturaleza misma son profundamente destructivas o traerán diferentes problemas por ejemplo recuerdo una vez estando en Caracas Venezuela después de predicar en una iglesia en la capital de Venezuela una hermana me invita a su casa me dice hermano por favor podemos eh, puede comer con nosotros igual quiero comentarle algo le di muy bien así que fui con el misionero que me acompañaba Estamos en la casa, almorzamos juntos y después de eso comienza a contarme algo que pasaba con su hijo. Su pequeño de 6, 7 años en ese momento pasaba muy mal las noches. Decía que escuchaba cosas, que veía cosas, que le hacían cosas. Fue una descripción eh, saturada de espiritismo. Y hermanos, es fácil saber qué hacer para la diabetes. Es fácil saber qué hacer para en la lucha contra una artritis, una artrosis, en fin. Pero contra eso no es un remedio sencillo. Y estando allí, pues eh, le pedí al Señor sabiduría. Y el Espíritu Santo impresionó mi mente. Pues pídele que te lleve a la habitación. Cuando llegué a la habitación del niño, era un santuario de ánimes, de, mu de, de muñecos, de muñecos de... de, de, de Japón, de, de, de esos países, de cómics de esos países, de caricaturas de esos países, de diferentes muñecos y varias cosas más. Cuando yo entré y entendí por qué, es que era un santuario el diablo. Es que era un santuario el diablo, literalmente era eso. Esas imágenes son eh, eh, agentes de atracción de malos espíritus. Y por eso es que es importante deshacerse de ellas también. Y que ser sabio en cuanto a lo que nos ponemos, en cuanto a lo que estampamos en la ropa que llevamos puesta o en lo que ponemos en nuestra casa. Porque si tenemos un símbolo que le pertenece al diablo, el diablo tiene derecho de entrar ahí, de molestar ahí, de fastidiar ahí. Porque tú tienes algo que a él le pertenece. Y no podremos reclamar la protección absoluta de Dios cuando tenemos en casa un clavo que le pertenece al diablo. Hay imágenes que a la vez son personas, son artistas, pero representan algo que es un ídolo para nuestro corazón. Y eso le da un carácter pecaminoso. Pero voy aún más allá en torno a este mandamiento. Porque, por supuesto, está muy relacionado con el primer mandamiento. Miren que libro Historia de los Patriarcas y Profetas en la página 144 nos dice así. Los dos primeros mandamientos pronunciados por Jehová atacan la idolatría, porque ésta, al ser practicada, induce al hombre a sumirse muchísimo en el pecado y la rebeldía y resultaría con el tiempo en la ofrenda de sacrificios humanos. Esto iba a pasar con el pueblo de Israel, porque eso pasaba con los paganos. Hoy en día sigue siendo de profundo daño para la sociedad para el mundo entero, porque hay seguridad en los diez mandamientos, fuera de ellos no. Reducir la imagen de Dios a imágenes, o hacer de nuestro ídolo, que ya vimos en el tema anterior, el dinero, un artista, hasta un familiar, una relación, en fin, hacer de eso una imagen también entre nosotros y Dios es un pecado grave, que nos degrada. Porque hemos degradado la imagen de Dios a algo que naturalmente nos va a llevar a nosotros también a una degradación natural. Miren además qué nos dice la inspiración. Una vez más, Dios quiso guardar a los hijos de Israel cuando les dijo, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Estaban en peligro de imitar el ejemplo de los egipcios y de hacer imágenes que representaran a Dios. Y Dios de muchas formas lo manifestó. Pero me gusta el énfasis en el que se amplía el capítulo, el, el mandamiento, el segundo mandamiento. Porque el segundo mandamiento además añade lo siguiente. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. ¿Por qué no habrían de hacerse imágenes? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Y aquí voy a resaltar algo que me fascina de Dios, que me gusta de Dios. Y debo decirlo con mucha franqueza. Me gusta que Dios sea celoso. Y que cele a la niña de sus ojos. Y que cele a su iglesia. Y que cele a su pueblo. Patriarcas y profetas, página 313. Dice así. Miren esa declaración, la pueden ver en sus pantallas la relación estrecha y sagrada de dios con su pueblo se representa mediante el símbolo del matrimonio puesto que la idolatría es adulterio espiritual es el, 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 el desagrado de dios bien puede llamarse celos curiosa la cita insisto dios tiene una relación con su iglesia como el esposo con la esposa la palabra dice, Amados, Efesios 5:25, 25, amad a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Una perfecta e innovadora en su momento ilustración. Jesús, el marido, la iglesia, la esposa. Naturalmente, tiene celo. Y estos son símbolos que se toman y se amplían a lo largo de todas las escrituras. Por ejemplo, un día. Un día Oseas llega y dice, Señor, yo quiero conocer más de tu amor. ¿Okay? Quienes quieran estudiar, por cierto, más el libro de Oseas, pueden buscar por allí la serie Amados de Pura Gracia. Oseas llega y dice un día, eh, quiero conocer más tu amor. ¿Listo? El Señor responde esa oración. Oseas, ¿ves a esa mujer? Sí, Señor. Bien, ¿cómo se llama? Eh, señor, creo que se llama Gomer. Ah, bueno. Eh, cásate con ella. Señor, pero ¿cómo me voy a casar con ella? Ella es una prostituta, ella es una meretriz. Eh, sí, pero cásate con ella, te estoy diciendo que te cases con ella. Y Oseas se casa con ella, y ella es infiel, y le da hijos de prostitución, dice el libro de Oseas en el capítulo 1. Y ahí está Dios detrás de Oseas diciéndole, te falló, perdónale. Te volvió a fallar, vuelve a perdonar. Te sigue fallando, y te ha pedido perdón, perdónale. Me imagino seas en un punto diciendo, Señor, ¿por qué me estás haciendo esto? O sea, ¿tú quieres conocer mi amor? Ese es mi amor. Yo me casé con una iglesia que con frecuencia abre sus piernas ante los dioses paganos, que con frecuencia me traiciona, pero aquí estoy yo, dispuesto a perdonarle y amarle. ¿Le duele el corazón de Dios? Claro, porque es celoso. Miren cómo lo describe el mismo libro de Éxodo ahora en el capítulo 34, versículos 12 al 14. Éxodo 34, versículos 12 al 14. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde entras, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Ese es nuestro Dios. Y nos cela con un celo santo porque nos ama y sabe que separados de Él no somos nada. Que separados de Él estamos a merced del enemigo. Que separados de Él estamos expuestos a la destrucción de nuestros amantes. De otras formas se ilustran las Escrituras. Está la interesante parábola en el Antiguo Testamento de Aola y a Oliva, la que representaba a Jerusalén y a Samaria. Y como aunque Dios les rescató y les amó, se prostituyeron y se fueron en pos de sus amantes. Esto mismo puede estar pasando con nosotros. Mis queridos hermanos, nuestro Dios es un Dios celoso y te cela porque te ama. Será porque se preocupa por ti y sabe que mientras tengas un Dios antes que Él delante de ti, estás en el camino de la degradación, estás en el camino de la destrucción, porque el único Dios que puede salvar es Jehová de los ejércitos, ese es su nombre. No existe otro. Jesús mismo fue claro. Y en la tentación, en Mateo capítulo 4, versículo 10, le dijo a Satanás con contundencia, muy apegado al segundo mandamiento: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Una ilustración más del apego estricto de Jesús a la ley de Jehová, a la ley de Dios, a lo integral de la ley de Dios. Que. El mandamiento, que los mandamientos que yo conozco no tienen ese segundo mandamiento, insisto, míralo en Éxodo 20, esa es la palabra de Dios. Eso fue lo que fue inspirado por Dios. Y Él no le dio el derecho a ninguna iglesia de cambiar su palabra. Antes, la verdadera iglesia debe verse amoldada por la palabra. La iglesia no le dice a la palabra lo que tiene que decir. Es la palabra lo que, la que le dice a la iglesia lo que ésta tiene que creer. La palabra dice que el segundo mandamiento dice no te harás imagen. Porque Jehová es celoso. Y ese Jehová que es celoso, sigue diciendo el mandamiento, castiga la maldad de los padres. Eh, eh, hasta lo, en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que le aborrecen. Y este punto es interesante y contrarresta con el punto final del tema, que es por cuánto Él hace misericordia. Pero dice que Él, que es celoso, que es fuerte, castiga la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Aquí, ¿saben? Aquí hay, aquí hay epigenética. Aquí hay epigenética. Y eso es parte de lo hermoso de la ley de Dios, que no solamente toca lo moral, es que también abarca lo físico, lo genético mismo. Y de eso ampliaremos en las próximas entregas además. Pero fíjense, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El libro de Ezequiel, en el capítulo 18, tiene... Ezequiel capítulo 18. Tiene una presentación muy interesante en torno a la incidencia de los hijos o de los padres sobre los hijos. Ezequiel 18 es un capítulo que se centra en algo, en un dicho. ¿Cuál dicho? Ubíquense en Ezequiel 18, versículos 1 y 2. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿Qué pensáis vosotros? Vosotros que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. El capítulo 18 de si es el resultado de esa frase. Ellos estaban diciendo en otras, es decir, estaban diciendo: los hijos sufren por los padres y los padres por los hijos. En otro sentido, el hijo es castigado por culpa del padre. El hijo es destruido por culpa del padre. Y aquí llega el Señor y dice: No, no, vamos a, vamos a, ajusta, vamos a ser justos con esto. Vamos a ser justos con esto. Y le doy evidencias, versículos más adelante. Fíjense bien: Versículo 19 del mismo capítulo 18. Y si dijeres: ¿Por qué el, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el Hijo hizo juicio y justicia, guardó todos mis estatutos y los hizo, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, versículo 20, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá y no morirá. Él aplica aquí este es el corazón de la explicación de esto, de ese dicho, y dice, no, 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 no es que el hijo es destruido por causa del padre. No. Ciertamente los padres incidimos sobre los hijos. Es una ley infalible y la Biblia tiene ejemplos de eso. Jacob Dijo a Leví y Simeón, dispersos serán, dispersos fueron. El pueblo de Israel, Mateo capítulo 26-27, en el juicio a Jesús, dijeron, que su sangre sea sobre nosotros, el pueblo judío, y sobre nuestros hijos. Qué, gra qué grave declaración. Pudieron haberle dejado sobre ellos, pero también la pidieron sobre sus hijos. Y es bien, el pueblo judío lidió con consecuencias. Sigue lidiando con consecuencias. La decisión de Abraham de juntarse con una mujer que no le iba a dar el hijo de la promesa trajo como consecuencia una guerra que el mundo sigue experimentando hoy, la guerra árabe-israelí. Sin embargo, en medio de las decisiones de los padres, todo hijo tiene la oportunidad, dice Ezequiel 18, de cambiar su destino. Tiene la oportunidad de modificar su camino si se aparta de la iniquidad de sus padres si se aparta del dicho de sus padres, si se aparta de aquello por lo cual sus padres le han heredado maldición. Nosotros heredamos tendencias físicas, morales, mentales. Se ven nuestros rasgos físicos, se ven las tendencias hacia ciertas enfermedades y por eso encontramos cuadros donde madre con cáncer de mama, y eh, abuela con cáncer de mama, mamá con cáncer de mama, hija con cáncer de mama. Porque hay tendencias heredadas y hay tendencias también en el mismo aspecto moral. ¿Por qué creen ustedes que Satanás le presenta a José una mujer desnuda? Él sabía que su tendencia heredada era Abraham polígamo, Jacob polígamo, sus hermanos mayores eran promiscuos sexuales. Tenemos el ejemplo de Rubén y de Judá bíblicamente. Sabía que era una tendencia heredada que José revertió por la gracia de Dios hasta la tercera y cuarta generación. Miren cómo lo plantea la inspiración. En Patriarcas y Profetas, página 313 y 314. Citas concluyentes. Es inevitable. Que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres. Pero no son castigados por la culpa de sus padres. Importante aclaración. Es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de, los, de sus padres. Y esto es importante que como padres lo tengamos presente. Yo sé que yo puedo hacerle a mis hijos el camino más llevadero o más duro. Lo sé. Sigamos leyendo. Pero los hijos son castigados no por la culpa de sus padres, sino por ser partícipes de los pecados de estos. Sin embargo, generalmente los hijos siguen los pasos de sus padres. Por la herencia uno y por el ejemplo, los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores. Las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades y la degeneración física, se transmiten como un legado de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta terrible verdad debiera tener un poder solemne para impedir que los hombres sigan su conducta pecaminosa. Esto deberíamos motivarnos a nosotros a cortar cadenas de maldición y dejar un mejor legado para quienes nos siguen. ¿Saben? He entendido por la Biblia que lo mejor que le puedo dejar a mis hijos no son casas y recursos, es una herencia santa, es un ejemplo santo, es una ilustración del carácter de Jesús en nosotros. Facilitarles el conflicto férreo en el que ellos mismos van a experimentar, teniendo varios pasos de ventaja sobre aquellos que no tuvieron ni el precepto ni el ejemplo. Pero el mandamiento termina diciendo que Dios hace misericordia de millares, de generaciones, de aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Y qué hermoso contraste. Qué hermoso contraste. El contraste es castigo, la maldad de los padres sobre los hijos, tres y cuatro generaciones. El libro de números dice que cada generación dura cuarenta años, tres o cuatro generaciones. Pero el mandato dice que hará misericordia por aquellos que le aman y guardan sus mandamientos por millares de generaciones. Ese es nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Arca propiciatorio, justicia, misericordia. Ese es nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Misericordia por millares de generaciones. Aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Esta es la última declaración. Y se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 314. El segundo mandamiento, al prohibir la adoración de falsos dioses, demanda que se adore al verdadero Dios. Y los que son fieles en servir al Señor se les promete misericordia, no sólo hasta la tercera y cuarta generación, que es el tiempo que su ira amenaza a los que le odian, sino hasta la milésima generación. Yo soy un bendecido por esto, porque en mi familia han habido personas que antes de nosotros tomaron decisiones. Mi casa y yo servimos a Jehová y lo cosechamos. Yo puedo ver esa ilustración aún en el pueblo judío, porque aunque no son el pueblo de Dios como nación, Aún se ve el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Y por eso, en medio de todo, son una nación próspera, fecunda, fértil, vanguardista. Ilustraciones de lo que está implícito en un mandamiento de Jehová. Pero es enfático a los que me aman y guardan mis mandamientos. Yo a esta hora celebro la misericordia de Dios porque este sábado es símbolo de eso, de la misericordia de Dios. Lo agradezco y le digo al Señor que aquí está mi vida, que quiero que la tome, que quiero que me convierta en un verdadero adorador del único Dios verdadero, porque quiero experimentar para mí, para mis hijos, para los hijos de mis hijos, para quienes me rodean. Y para todos aquellos cuanto el tiempo permita se desarrollen después de mí, la misericordia de Jehová. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Y en ocho días continuamos con este hermoso recorrido. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu misericordia. Gracias porque te deleitas y te complaces en la misericordia. Bueno eres, Señor, bueno con tu pueblo. Gracias por revelarnos todas estas cosas tan importantes que están implícitos en el segundo mandamiento. Oh Padre, eres consciente que hemos heredado tendencias, tendencias fuertes, hemos desarrollado otras, son implacables en nuestro corazón. Pero tú, oh Dios, tú puedes cortarlas, Señor, para dejar en nosotros una simiente auténtica, viva, conectada con el cielo. Queremos ser verdaderos adoradores. Queremos ser siervos de la justicia. Por eso tómanos como enteramente tuyos, oh buen Dios, pues queremos ser contados entre aquellos que te aman y por la gracia de Jesús guardan tus mandamientos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundaciones Delicias TV, un estilo de vida.